Brutal way to start the Tour Down Under, more so with the weather than the course. Uh, well, I was lucky it wasn't actually raining for me, but for some of the other boys, it would have been pretty dicey. Um, it's still hard to spot what's wet and what's dry, but yeah, it'll be sunny, I think, for the rest of the week, so hopefully that's what stays. How do the time gaps today change the way the race is approached? Yeah, I mean, with the rain, it's pretty tricky with a guy like uh, Bediol in front like that. I mean, there's a couple more boys still to go whilst it dries out. So. Bueno, ahí teníamos en la entrevista a Ben O'Connor, corredor australiano de 27 años de edad del equipo AG2R Citroën. Quedó en el puesto número 41. Este ciclista rodó a una velocidad de 48.76 km por hora. Y quedó a 27 segundos del ganador de la etapa, Alberto Betiol. Bueno, gente, arrancó con toda la temporada 2023 del ciclismo de élite mundial. Esperamos disfrutar mucho de todas las carreras y de todos los ciclistas ya consagrados y de las nuevas, nuevas promesas que vienen o que van a salir a flote en esta temporada 2023. Te pedimos que apoyes al canal, que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Nos vemos en otra oportunidad.